Muy buenas, chicos. Hoy os traigo otro dibujo de Sailor Moon. Este es del videojuego de la Super Famicom de Super S. Espero que os guste. Antes que nada, como siempre, os muestro los materiales que voy a utilizar para hacer el dibujo. Comenzamos con Sailor Moon. Voy a estar mirando todo el tiempo la caja del videojuego de la Super Famicom. Voy a intentar hacerla lo más parecida posible. Voy a imitar la pose idéntica que tienen en la caja del videojuego. Este dibujo tendrá algunos cambios especiales, ya que voy a hacer totalmente diferente las luces y las sombras de la piel. Y también voy a mejorar muchísimo el trazo y el color del cabello de Chibi Moon. En este dibujo voy a utilizar dos rotuladores nuevos diferentes para el cabello de Chibi Moon, que he comprado exclusivamente para ella. A lo largo del dibujo podréis ver exactamente cómo lo hago y cómo consigo que me quede así, con ese color tan vivo y brillante. Recordad que tengo otro dibujo donde están las otras Sailors. Las 8, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Mercurio, Marte, Júpiter y Venus. Estas eran las dos que me faltaban. Si queréis que haga también a las Starlight en tamaño pocket, dejádmelo en la caja de comentarios del dibujo. Para hacer la piel de las dos, voy a usar primero una base con el tono almendra de Pro Marker. A las dos exactamente igual. Voy a dejar este dibujo a una velocidad bastante lenta para que podáis ver exactamente cómo hago todos los pasos. La sombra la estoy haciendo con un rotulador marrón oscuro. Aunque os parezca que queda demasiado oscuro, cuando veáis el dibujo terminado, veréis que queda muy bien. He utilizado también un tercer rotulador para la piel en un tono intermedio, ya que quiero trabajar mucho las luces y las sombras de este dibujo. Continúo ahora rellenando todo el resto de colores simplemente con rotuladores a base de alcohol. Muy poquito a poco, haciendo el dibujo muy despacito. Fijaos, el color de ojos de Chibiusa es un poco difícil de conseguir. He puesto una base naranja, luego una marrón y por encima una roja. Y luego un cuarto color, que es marrón oscuro en la parte superior. Así tendríamos los ojos del color idéntico al que tiene Chibiusa. Para las partes rojas de Sailor Moon, las partes rojas del uniforme y de los moños, utilizo un rotulador rosa oscuro y por encima un rotulador rojo. Así conseguiremos una mezcla de estos dos colores, como si el tejido fuese tornasolado. Me encanta hacerlo así porque creo que queda muy divertido y muy vivo.
todas las partes de los tejidos blancos, lo hago con un rotulador gris clarito, para crear un poquito de sombra, de profundidad y de realismo en el tejido. Todo lo que es blanco del dibujo le doy una ligera sombra gris. Y ahora vamos ya con el cabello. He escogido un rotulador naranja para hacer la zona de la sombra, ya que quiero que el cabello de Usagi tenga un color muy potente y profundo, pero que quede un amarillo oscuro, que es exactamente como lo tiene ella. Lo relleno ahora todo con un rotulador amarillo muy intenso, la zona naranja y también la zona que he dejado sin rellenar. Al final del dibujo le haré el brillo del cabello con pintura acrílica blanca. Este es el primer dibujo en el que he corregido un poquito la técnica de la pintura acrílica del brillo del cabello. Lo que he hecho simplemente es tener mucho más cuidado y hacer el brillo un poquito más sutil. Y también grabar las imágenes del vídeo cuando la pintura acrílica ya está totalmente seca. Ahora vamos con Chibiusa. Voy a utilizar tres rotuladores rosa distintos, uno claro, uno oscuro y uno intermedio, para crear degradados de luces y sombras. Poquito a poco voy a ir subiendo de intensidad los tonos rosas, intentando que queden muy fluorescentes, pero siempre tirando un poquito a un rosa pálido, que es como lo tiene ella. Con el mismo rotulador gris que le he hecho las sombras a Sailor Moon, se las hago a Sailor Chibi Moon. Solo para las sombras de las zonas blancas. Doy un poquito de oscuridad en algunas zonas de las partes rosas del tejido de Chibi Moon. Y ya vamos con el cabello. Fijaos, con este rotulador rosa tirando un pelín a violeta, voy a hacer la parte más oscura del cabello de Chibi Moon. Es muy importante definir muy bien esta área, para que el cabello nos quede así muy iluminado. Ahora con un rotulador rosa clarito tirando un poco a rosa palo, voy a pintar la parte más clara del cabello y también la otra parte, para que varíe un poquito el color y se quede todo un poco más uniforme. Creo que esta es la vez que mejor me ha salido el cabello de Chibi Moon. A mí por lo menos me parece que es el contraste de luces y sombras más bonitos que he conseguido. Creo que voy a encargar más rotuladores de estos que estoy utilizando para el cabello de Chibiusa para tenerlos de reserva. Estos son de una página web china. Si queréis, en la caja de información del vídeo, de comentarios, os dejo los enlaces de donde los he comprado. Y nada más, os dejo ya con el final del dibujo. Un beso muy grande y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Es el momento, participa, comenta, haz peticiones, compártelo por Facebook y dale dedito arriba. Nuevas publicaciones de dibujos cada semana. No olvides pinchar en suscríbete para apoyarme. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Pincha aquí para continuar viendo mis dibujos.